Hola, soy Katy Taylor y bienvenidos a Organizaciones Solidarias TV, el espacio institucional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad encargada del sector solidario en Colombia y adscrita al Ministerio del Trabajo. Hoy estamos en Barranquilla, una de las ciudades de la costa colombiana, en donde Organizaciones Solidarias también está trabajando para aportarle al cambio de vida de los colombianos. En este capítulo hablaremos del enfoque de mejoramiento de vida, estrategia que implementa la Unidad de Organizaciones Solidarias en todos sus procesos de creación y fortalecimiento que adelanta en el territorio nacional. Para ampliar este tema nos acompaña, como siempre, nuestro director Rafael González. Director, sabemos que está en el 17º Congreso Cooperativo organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP, y que además está recorriendo la costa colombiana conociendo de cerca las experiencias de los asociados a las organizaciones solidarias. ¿En dónde se está desarrollando el Congreso y cuál es el tema este año? Hola, Katy. Sí, efectivamente nos encontramos aquí en la hermosísima ciudad de Cartagena participando de este 17º Congreso organizado por CONFECOP, que habla de una cultura para la prosperidad colectiva. Es importante que se entienda que a través del cooperativismo, a través de la economía solidaria, podemos sacar adelante este país. Director, ¿cómo se entiende el enfoque de mejoramiento de vida desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias? El enfoque de mejoramiento de vida es un programa que se aplica en Japón. Es una metodología que implementaron los japoneses posterior a la Segunda Guerra Mundial y que a través de cooperación internacional, JICA, que es la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, ha transmitido a la unidad a través de unas becas que dieron a muchos de nuestros funcionarios. Viajamos a Japón, aprendimos la metodología y la estamos aplicando en el país. Tenemos un par de pilotos que nos ha dado muy buenos resultados en Guayabetal, Cundinamarca, y en Lebrija, Santander, y lo que hacemos es hacer que la comunidad se empodere de su entorno, que sepa qué tiene alrededor para mejorar así las condiciones de vida, tanto la comunidad, los asociados a las cooperativas, estas organizaciones que se encuentran en territorio rural y que porque están ahí se sienten un poco abandonadas. Es mejorar sus condiciones, ver que con lo que tienen, con muy pocas inversiones, ellos pueden mejorar las condiciones de vida, tanto de los partícipes al programa como de sus niños, sus familias, sus comunidades. Eso es lo que pretendemos hacer con este programa de enfoque mejoramiento de vida. Gracias, director. Y para conocer experiencias como las que usted nos ha contado, los invito a ver la historia de un grupo de personas que se asociaron para transformar frutas y verduras acá cerca en Baranoa. Nuestra organización AFRUCAN, que es la Asociación Frutos del Campo de Campeche, que son las siglas. Nosotros aquí hemos sido capacitadas para sembrar, cultivar toda clase de hortalizas y cultivos transitorios como son de pancoger, maíz, frijol, yuca y todos estos cultivos que se dan para el diario vivir. Nuestra empresa se trata de transformar todos estos productos, ya sea en mermeladas, en salsa, en pastas, en escabeches, todo a base de frutas, verduras y proteínas que también incluimos dentro de eso. Criamos también pollos y cerdos. Una de las más grandes fortalezas es la que nos ha dado Organizaciones Solidarias, que es la parte económica. Porque ellos nos han dado los insumos, los productos. Esta iniciativa ha cambiado mucho nuestro vivir. Nos ha cambiado porque donde no teníamos qué pensar para el día de mañana, hoy decimos vamos a trabajar porque mañana tenemos una labor que cumplir. Ser empresarios es lo que queremos nosotros. Nosotros a la comunidad le estamos aportando, una de las partes le estamos dando fuente de empleo, porque a veces no somos suficientes los que estamos, entonces nos toca buscar más personal. Y es una de las cosas más también le estamos dando a conocer nuestros productos, le estamos dando a incentivándolos a que sí podemos, a que sí nosotros como mujeres sí podemos seguir adelante. Yo como mujer me siento realizada porque estoy en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo me propongo.
fue otra experiencia que transforma vidas. Los invitamos a que nos escriban sus dudas e inquietudes sobre la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a los correos electrónicos atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co y a comunicaciones@orgsolidarias.gov.co. Vamos a una pausa y ya regresamos. Para nosotros el cooperativismo es realmente una solución. La unión de esfuerzos puede dar buenos frutos. Es una forma de hacer patria. A nosotros nos ha cambiado la vida. Es la unión hace la fuerza. Las cooperativas creo que son una de las grandes maneras de hacer paz. Es generar empleo. Es unir esfuerzos entre todos. Juntos vamos a sacar mejores procesos. Gracias por continuar con nosotros en Organizaciones Solidarias TV. En la bahía de Cispatá, en San Antero, Córdoba, un grupo de personas vieron en el creciente turismo de esta región una oportunidad para emprender solidariamente. Esta es la historia de Apodesal. Nuestra asociación se llama Posadas de San Antero, su sigla es Apodesan. Somos un grupo de mujeres emprendedoras, entre ellas sabemos muchas madres cabezas de hogar, que decidimos aportar un granito de arena al turismo de nuestro municipio, ya que aquí vienen muchas personas, pero no hay demasiados hoteles para quedarse. Realmente, cuando empezamos, era como simplemente la idea. Teníamos la idea, pero no teníamos nada en concreto. Nos reunimos justo en este lugar y empezamos como a planear lo que queríamos en el futuro, a mirar que queríamos tener pues en nuestras casas las posadas, prestarle servicio a las personas que llegaran acá. Cada uno empezó con los poquitos recursos que íbamos recibiendo a trabajar en nuestras viviendas y fuimos haciendo lo que hoy ya es un proyecto que ya se puede ver, que ya se puede tocar. Cuando ya iniciamos la idea de emprendimiento, pues nuestras vidas fueron cambiando porque ya con esta idea de negocio fuimos teniendo como que más actividades, empezamos a capacitarnos. Hasta el momento, pues el cambio ha sido grande porque ya empezamos a percibir nuestras ganancias económicas. Allí atendemos a las personas que vienen de otros lugares, les enseñamos nuestra cultura, nuestras comidas típicas. Les ofrecemos los tours a los manglares de aquí de San Antero, el tour a las islas, tours al volcán de Lodo. También se les enseña algo de culinaria y eso es algo divertido para las personas que nos visitan porque están viviendo una experiencia nueva. En pocas palabras, Organizaciones Solidarias nos ha cambiado la vida. Organizaciones Solidarias nos ha brindado herramientas, nos ha brindado conocimiento, nos ha enseñado cómo conducir de mejor manera nuestro negocio. Por ejemplo, nosotras no teníamos ni idea cómo llevar la contabilidad, nos han enseñado a llevar contabilidad, nos han enseñado a mejorar nuestra calidad de vida, a trabajar de una manera más organizada, a sentir que nosotras estamos haciendo algo que es valioso tanto para nosotros como personas como para la comunidad. Y con todas las cosas que nos han enseñado y con las ayudas que nos han brindado, han cambiado bastante pues la visión de nosotras. Creo que nuestra mayor fortaleza es que nosotras somos
mujeres apasionadas por lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Entonces, es muy bonito que cuando llega un turista acá a nuestras posadas se va encantado, porque más que irse enamorado de nuestras posadas, de nuestra habitación, se va enamorado del trato que nosotros le damos, de la atención que le prestamos, del servicio que nosotros le brindamos, porque le hacemos sentir como si estuviera en familia. Entonces es algo que pues marca la diferencia. Ser reconocidas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional como un grupo de mujeres emprendedoras que creyeron en que sí se podía hacer turismo en nuestro departamento. Cuando uno tiene sueños, busca la manera, hace lo que esté a su alcance y en muchas ocasiones lo que no, para conseguir los sueños que uno tiene pensado conseguir. Bueno, le agradezco mucho a Organizaciones Solidarias por habernos intervenido. Han sido de mucho apoyo, nos han fortalecido muchísimo como asociación y pues esperamos que nos sigan apoyando. Continuamos en Organizaciones Solidarias TV. Recuerde que nuestra entidad la encuentra en las redes sociales, en Facebook como Organizaciones Solidarias y en Twitter ORG Solidarias. Vamos a una pausa y ya regresamos. La semilla es el comienzo de esta actividad que aprendimos en nuestra región. Un camino en el que hemos estado juntos. Somos más que asociados. Somos emprendedores y dueños de nuestra propia empresa. Contamos con una entidad amiga. Nos apoya con capacitación en temas técnicos de nuestra empresa. ¿Tienes un sueño? Juntos lo podemos hacer realidad. Haz parte de la economía solidaria. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Al fondo, la iglesia de San Nicolás, una hermosa edificación de estilo neogótico construida en la segunda década del siglo XVII y que en el 2005 fue declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional por el Ministerio de Cultura de Colombia. Desde este sitio turístico de Barranquilla, los invito a hacer un recorrido por lo más representativo de las actividades del sector solidario y de la gestión de organizaciones solidarias en nuestra sección Bitácora Solidaria. Inspirados en los valores y principios que guían a las cooperativas en todo el mundo, que no es otra cosa que una plataforma ética para el desarrollo humano sostenible, Confecoop llevó a cabo en Cartagena su 17º Congreso Nacional Cooperativo, denominado Una Cultura para la Prosperidad Colectiva. El encuentro tuvo dos objetivos: analizar los desafíos sociales, económicos y culturales para el cooperativismo colombiano y avanzar en la definición de acciones que generan impacto en la vida de los colombianos. Los valores fundamentales sobre los que se mueve este modelo a nivel universal son la solidaridad social, la cooperación económica y la ayuda mutua. Estos elementos lo que han permitido construir alrededor del mundo más de 3 millones de empresas cooperativas y más de 1.200 millones de personas vinculadas a este modelo de desarrollo y de inclusión socioeconómico. Dirigentes, representantes y líderes provenientes de entidades públicas, privadas no cooperativas y cooperativistas se reunieron para reflexionar sobre la realidad socioeconómica nacional y el papel que juegan las cooperativas en la solución de los principales problemas de los colombianos en cuanto a su calidad de vida. Organizaciones Solidarias socializa el proyecto de ley de compras públicas locales.
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias socializó ante el Frente Parlamentario contra el Hambre el proyecto de ley de compras públicas locales que lidera la entidad con el grupo base de la Mesa Técnica de Trabajo, conformada por entidades del Gobierno Nacional, sociedad civil, organizaciones sin ánimo de lucro, la academia, federaciones y organismos de cooperación internacional. En el encuentro, Rafael González, director de Organizaciones Solidarias, presentó la misión de la entidad, la línea estratégica de intervención en territorio, y sustentó el proyecto de ley que tiene como objeto establecer las condiciones e instrumentos de abastecimiento solidario para los programas públicos del país a través de la economía solidaria. Este es un claro espaldarazo del Congreso de la República, este Frente Parlamentario de la Lucha contra el Hambre, a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, quien ha liderado esta mesa de trabajo donde se articulan varias entidades del Estado. Está el USPEC, está el Ministerio de Educación, está el ICBF, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y muchas otras más entidades que hemos trabajado para establecer este proyecto de ley que va a beneficiar a nuestras organizaciones en el campo. Aquellos pequeños productores que están buscando un espacio para comercializar sus productos y que a través de la Unidad Administrativa Especial, de esta mesa y del Congreso, de la articulación del Estado en beneficio de nuestras comunidades, está dando estos resultados. Yo creo que nos motiva a seguir trabajando, a seguir presentando propuestas, sabiendo que vamos a encontrar un grupo de amigos allá en el Congreso que van a impulsar estos proyectos de ley. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias pone a disposición de la ciudadanía, especialmente de las organizaciones interesadas en acreditarse para certificar el curso básico de Economía Solidaria, su nuevo aplicativo SIA, Sistema Integrado de Información de Acreditación. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en ejercicio de las funciones que están establecidas en el Decreto 4122 del 2011, acredita entidades para que estas organizaciones ofrezcan cursos de economía solidaria y se pueda cumplir el requisito para constitución de nuevas organizaciones. En ese marco, la Unidad Administrativa diseñó desde el 2009 el Sistema de Información de Acreditación, que fue un mecanismo para que las entidades interesadas y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente puedan acceder a la acreditación. Sin embargo, este sistema está limitado solamente al trámite, a la presentación de papeles para conseguir la acreditación. Ese sistema se denominó el Sistema de Información de Acreditación SIA. Desde el año antepasado estuvimos implementando, haciendo los contratos y todo lo demás para diseñar el Sistema Integrado de Información de Acreditación, que no solamente busca permitir y ser la plataforma para presentar los papeles de acreditación, sino también articular, integrar, como su nombre le indica, toda la información que se derive del trámite de acreditación. Cualquier ciudadano que quiera ingresar a nuestro sistema de información, a nuestro sistema integrado de información de acreditación SIA, debe ingresar a www.orgsolidarias.gob.co, ubicarse en el menú superior horizontal donde dice trámites y servicios. En ese botón le da clic y se despliega un menú. En ese menú se ubica en trámite de acreditación. Cuando se descarga la pantalla de trámite de acreditación, va a encontrar toda la información del trámite, normatividad, qué es el sistema, etcétera, etcétera, y encontrará en la parte inferior de la pantalla tanto el instructivo paso a paso para ingresar al SIA como el link donde puede ingresar. Le da clic en ingrese a la acreditación en línea, nuevo SIA, ingresa allí y ya va a encontrar el acceso al sistema. Debe, si no tiene usuario y contraseña, debe hacer el registro dando clic en la palabra registro y dando los datos de algunos datos de la organización y que ellos mismos crean su usuario y su contraseña y listo, ya ingresan a diligenciar pues la información que cada uno de los módulos del SIA le va a solicitar.
Continuamos con Organizaciones Solidarias TV. Ahora los saludo desde otro sitio representativo de la ciudad de Barranquilla, la Intendencia Fluvial, que se encuentra ubicada en la Avenida del Río, en la Isla de la Loma, que corre paralela a la orilla del río Magdalena, del cual toma su nombre. Y desde aquí saludo a Papo. Hola Papo, ¿dónde estás y qué nos vas a enseñar hoy? Hola amigos, hoy estoy en este lugar representativo de Barranquilla, disfrutando de este delicioso calorcito. Desde acá quiero hablarles de la estrategia de enfoque de mejoramiento de vida que implementa nuestra entidad en los diferentes proyectos en todo el país. Este enfoque busca el desarrollo de capacidades autogestionarias en la comunidad, así como lo hizo Japón en la época de la posguerra. Se trata de pequeños y continuos cambios en la vida cotidiana, aprovechando los recursos disponibles en el hogar y localmente, para alcanzar la felicidad y el desarrollo integral de los seres humanos en lo personal, familiar y comunitario, especialmente en las áreas rurales. Pero quien sabe mucho más que yo de este tema es mi amigo John Jairo, que sí está aguantando mucho frío en Bogotá. John, cuéntanos cómo comenzó la relación de la unidad administrativa con este enfoque tan novedoso. Hola, Papo. Sí, nosotros iniciamos el trabajo con JICA hace algunos años. JICA es la oficina de cooperación del gobierno japonés. Ellos nos permitieron a varios de los funcionarios de la entidad ir a Japón y conocer una experiencia muy interesante. Allá, tras la Segunda Guerra Mundial, ellos mejoraron su calidad de vida. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando con la comunidad a través del extensionismo. Eso nos lo enseñaron a nosotros y durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de difundir el modelo de mejoramiento de vida como un enfoque para el desarrollo territorial. Esto lo hemos trabajado con la asociatividad, lo que nos hizo muy diferentes al resto de países que lo están aplicando en América Latina. Nosotros en estos momentos tenemos la capacidad y la felicidad de decirle al país que estamos trabajando en 22 departamentos con enfoque de mejoramiento de vida y que ya van cerca de 2.000 familias que en estos momentos se han beneficiado con este proceso. Cada día que una persona trabaja para mejorar su mentalidad y permite cambiar en muchos aspectos su nivel de vida, nos permite a nosotros demostrar que a través de la asociatividad con enfoque de mejoramiento de vida podemos construir un mejor país para todos. Y eso es todo lo que tenía para comentarte por ahora, Papo, con respecto al enfoque de mejoramiento de vida en Colombia. Cualquier cosa que las personas quieran averiguar sobre esto pueden consultarlo en nuestra página web www.orgsolidarias.gov.co. Allí también podrán encontrar una cartilla orientadora sobre lo que es el enfoque de mejoramiento de vida en Colombia. ¡Wow! ¡Muchas gracias, John! Como vimos, con pequeños y continuos cambios podemos transformar la vida de las comunidades. Si quieren saber sobre el enfoque de mejoramiento de vida, los invito a consultar nuestra página web www.orgsolidarias.gov.co. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! Gracias, Papo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos cada domingo a las 6:30 de la tarde por Canal Institucional. Hasta aquí, Organizaciones Solidarias TV. Recuerden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Organizaciones Solidarias y en Twitter, ORG Solidarias. Hasta pronto.